Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Esta quinceava sesión del ciclo, que originalmente del ciclo Migraciones de Migraciones al Paraguay entre los siglos XIX y XXI, que originalmente se había concebido como una actividad de únicamente 15 sesiones, finalmente no va a ser esta quinceava la última sesión, sino que en esta ocasión nos acompaña Mari Monte de López Moreira, en la que va a ser esa quinceava sesión, para hablar sobre la migración irlandesa al Paraguay. Una sesión que originalmente, para quienes han seguido el ciclo desde el principio, probablemente no la vieran en el programa, pero que por fortuna tuvimos a bien incorporarla recientemente a esta actividad, porque realmente creemos los organizadores que no podía quedarse fuera una migración como la migración irlandesa, sobre la que la historiadora Mari Monte, que después presentaré, había trabajado recientemente. Les recuerdo que este ciclo sobre migraciones a Paraguay está organizado por el Centro Cultural Juan de Salazar, por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, y que después de esta sesión nos resta solo una última sesión, que será la decimosexta del ciclo, en la que nos acompañará la investigadora Elisa Filippini. Hoy tenemos aquí a Mari Monte de López Moreira. Mari es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción. Realizó cursos de posgrado en Brasil y ejerció por más de 30 años la docencia tanto en la UNA como en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. De su labor investigativa son las publicaciones de libros, manuales y artículos que en la actualidad alcanzan más de 80 títulos, en producción propia y en coautoría. Ha colaborado con varios trabajos en revistas especializadas nacionales y extranjeras sobre historia social, historia concernientes a su especialidad tanto en Paraguay como en otros países de América Latina y también en Europa. Mari Monte es miembro de número de la Academia Paraguaya de la Historia y correspondiente de la Real Academia de Historia de España, del Instituto Histórico Geográfico y Geográfico del Uruguay, de las Academias de Historia de Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina, del Instituto Histórico y Geográfico del Brasil, de la República Dominicana, del Instituto de Investigaciones Históricas de Corrientes, además de otras instituciones culturales y científicas en Paraguay. También por su labor historiográfica ha recibido varios reconocimientos y distinciones, y también es digno de reseñarse que ha ejercido la presidencia de la Academia Paraguaya de la Historia por dos periodos consecutivos entre el año 2018 y el presente 2020. En la actualidad forma parte de la comisión directiva de esta Academia Paraguaya de la Historia y es también asesora de la Comisión Sesquicentenario de la Epopeya Nacional e investigadora categorizada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Paraguayo, el CONACYT. Bueno, Mari Monte, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros en este ciclo, en esta ya penúltima sesión del mismo. Última sesión en la que vamos a hablar de una migración específica. En este caso nos traes esa migración irlandesa al país, y paso a darte la palabra a continuación. Te escuchamos con tu ponencia titulada La presencia irlandesa en el Paraguay, siglos XVIII, XIX y XX. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Eduardo Tamayo por la invitación, también al Centro de Investigaciones del Comité Paraguayo de Investigaciones Históricas, Sociales, y también al Centro Cultural Español Juan de Salazar. Para mí es en realidad un privilegio esta invitación, y como bien lo dijiste, mi tema es la inmigración irlandesa al Paraguay, que muy poco se sabe porque muy pocos inmigrantes irlandeses llegaron, pero que tuvieron una impronta interesante en el transcurso y en los procesos históricos de nuestro país. Muy bien, como parte introductoria quisiera mencionar de que genéricamente el Paraguay no fue un destino especialmente atractivo para la inmigración extranjera, en comparación con otros países de costas marítimas con más riquezas o perspectivas económicas importantes y con políticas migratorias más efectivas y acreditadas. Si bien
se promulgó una ley recién hacia los años de 1880, que era una ley inmigratoria. Como introducción, yo voy a hablar de algunos irlandeses que vinieron y permanecieron en el país ya en la época de la conquista y en la colonia. El Paraguay, sin embargo, tuvo un flujo migratorio modesto, pero constante. Y si bien no fueron muchos los irlandeses venidos al país, pues la gran mayoría eligió la Argentina, punto de entrada al Paraguay, como sitio de radicación. Se puede afirmar que el escaso número de inmigrantes de esa nacionalidad estuvo bien representada. Durante el periodo de conquista, dentro de la introducción aún, sabemos que Asunción fue fundada en el año 1537 y se convirtió en ciudad amparo y reparo de la conquista porque era la única ciudad que recibió el título de ciudad en el Río de la Plata el 16 de septiembre de 1541. Y de Asunción salieron varios contingentes para fundar otras ciudades en la región platense. La corona española vio la necesidad de conquistar el territorio y a ese efecto entonces se fundaron varias comunidades y sobre todo se tenía que recurrir a la evangelización. Para ese fin, en el año 1587, 5 misioneros enviados del Brasil al Tucumán se establecieron en Santiago del Estero, pero 3 de ellos, el irlandés Tomás Fill, por primera vez un irlandés, el portugués Manuel Ortega y el catalán Juan Saloni se trasladaron hasta Asunción. Se dedicaron a la evangelización, la enseñanza de las primeras letras a los niños del vecindario y en especial a la conversión de los indígenas guaraníes carios. La tarea misional de los padres Fill y Ortega se dirigieron a la región del Guairá, habitada por numerosas comunidades indígenas, cuyas tolderías rodeaban las recientes fundaciones de Ciudad Real, Villarrica del Espíritu Santo y Santiago de Jerez. Retornaron a Asunción y laboraron con bastante diligencia en atender a los afectados de la gran epidemia del año 1589, proveniente del Perú y que causó estrago. El padre Fill tuvo una actuación importantísima y muy significativa, no solamente en la parte evangelizadora, como estuve señalando, sino también en la parte de salud de los indígenas. ¿Quién era Tomás Fill? Pues él era natural de Limerick, Munster, nació en el año 1549 y su familia emigró a Francia, donde estudió letras y posteriormente se trasladó a Bélgica y cursó filosofía obteniendo el título de Magister Altium por la Universidad de Lovaina. A los 25 años de edad viajó a Roma, ingresó a la Orden de la Compañía de Jesús y viajó a América, llegando al Brasil en diciembre de 1577. Trabajó 10 años como académico en la misión de Piratininga, actual San Pablo, y de allí se trasladó nuevamente al Paraguay. Durante el periodo colonial tenemos algunas personas que fueron contratadas por el gobierno español, como el caso de Carlos Murphy, o sea, Charles Murphy, más conocido como Murphy. Él era un irlandés al servicio de España y desempeñó un rol importantísimo en el ámbito político y social en el gobierno del Paraguay. Fue propuesto por el gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, y llegó a Asunción el 29 de septiembre de 1766 en reemplazo de Fulgencio de Yegros y Ledesma. Fue partidario de la causa jesuítica y le cupo la ingrata gestión de acatar las disposiciones de extradición de los misioneros de la compañía de los territorios pertenecientes a España y, por supuesto, a la provincia del Paraguay. Posteriormente, Carlos Murphy
tuvo un gobierno pacífico en relación a las hostilidades indígenas. Los portugueses fundaron la población de Igatimí. El gobernador, ante esta agresión portuguesa, obró con prudencia, pues de acuerdo al Tratado de Límites entre España y Portugal, los regentes provinciales tenían prohibido tomar las armas en caso de desalojo y solo se limitó a comunicar el incidente a los gobiernos de Buenos Aires y al virrey de Perú. Estableció la administración de correos, la primera de Paraguay, y uniendo todas las localidades de Asunción con las provincias del sur asentadas a lo largo del río Paraná. Promovió también las fundaciones de nuevas comunidades como Cacupé, Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, Pirayú, Arroyos y Esteros, Carayao, Carimbatá e Iwicuí, y extendió los límites jurisdiccionales de Asunción con la creación de los suburbios de Lambaré y de San Roque. Carlos Murphy se quedó por más de 5 años en el Paraguay, estableciéndose no solamente como gobernador, sino después también como hacendado durante el tiempo que duró el Tribunal de Juicio de Residencia. Los Oiji en el Paraguay. ¿Quiénes fueron los Oiji? Los Oiji eran originarios, de hecho, de Irlanda, y 2 de ellos fueron alistados al servicio de España, especialmente Ambrosio y William, que vinieron al Paraguay. Ambrosio y William tuvieron una breve estadía en Buenos Aires y fueron designados a distintas localidades, hecho que permitió su separación definitiva. Ambrosio fue enviado a la costa del Pacífico, donde fue gobernador general de Chile y posteriormente se convirtió en virrey del Perú, un irlandés. Y William, más conocido como Guillermo, vino al Paraguay como capitán de las tropas españolas y mediador con el virreinato de Perú. William o Guillermo contrajo nupcias con una paraguaya, Franco de Torres, y tuvo una descendencia muy importante. Hasta el día de hoy existen los Oiji aquí en Paraguay. Don Bernardo Cecilio de Avezada, Bernardino Cecilio de Avezada y Oiji, fue nieto de don Guillermo y en 1805 él presentó al alcalde de primer voto del Cabildo Asunceno una solicitud de información jurídica sobre los servicios y limpieza de sangre de sus ascendientes. Es de atender que cuando un funcionario tenía que ocupar un cargo importante, o sea, una persona que tenía que ocupar un cargo importante en una función pública durante la regencia española, de hecho, tenía que presentar limpieza de sangre. Y él aquí presenta una limpieza en un documento que atestigua esa limpieza de sangre, diciendo de que su abuelo era irlandés, don Guillermo de Oiji, y católico apostólico romano, porque eso era importantísimo para la función pública española durante el periodo de la dependencia. Y este señor, Avezada y Oiji, sí era, por supuesto, nieto de él. Y registra también el documento las primeras generaciones de don Guillermo Oiji. Y también los testigos eran personas importantes, como el caso de Fray Hilario Gómez, don Bernabé González Bueno, el doctor Pedro Martínez, don Joaquín Aponte y el capitán de milicia José Coene, que atestiguaban la limpieza de sangre de don Bernardino de Avezada. Durante el periodo independiente, tenemos algunos nombres de irlandeses que vinieron al Paraguay, pero que sus apellidos fueron transformados. Si bien los O'Holden vinieron antes de la independencia, por ejemplo, ellos fueron
miembros de una familia muy pudiente en Irlanda, católicos y marineros. Y durante las persecuciones religiosas, la rama original fue trasladada a España y de allí vinieron a América. Hacia 1780, don Manuel O'Holden se radicó primero en Buenos Aires y allí cambió el apellido por Doldán. Más conocido como Manuel Doldán, capitán de barco, se dedicaba a las actividades comerciales entre la capital porteña de Asunción. Tuvo una excelente actuación durante los días previos a la independencia paraguaya. Sus hijos también, Manuel, Salvador y Cayetano, que se dedicaron al comercio marítimo, se asentaron en el Paraguay y fundaron importantes familias que subsisten hasta el día de hoy. Los Hill. John Thomas Hill, McHill, estuvo primero en Buenos Aires como la mayoría de los irlandeses y posteriormente se radicó en Paraguay. La definición de su apellido también fue transformado porque se lo tuvo por inglés. Tal es así que en la guía de inmigrantes aparece en Buenos Aires como inglés y en realidad era irlandés. Los McHill, como dije, emigraron al Paraguay, se dedicaron al comercio y don Tomás, a pesar de sufrir un grave embargo sobre sus bienes en 1762, se casó con una dama paraguaya y dejó una numerosa descendencia. Falleció hacia 1780. Pero sus descendientes sí tuvieron una impronta importante aquí en Paraguay. Un nieto suyo, Juan Andrés Gil, es considerado el primer diplomático paraguayo. En 1841 fue diputado del Congreso Nacional que estableció el consulado y como forma de gobierno. También estuvo como diputado en el Congreso de 1842 que se firmó el acta formal de nuestra independencia. En 1842, ese mismo año, viajó a Buenos Aires, fue el primer diplomático para obtener el reconocimiento de la independencia del Paraguay una vez que se haya logrado obtener ese documento. De hecho, el Buenos Aires y la Argentina no reconoció nuestra independencia en esa fecha, sino que tardaría unos 10 años más. Fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Carlos Antonio López y también redactor del Paraguayo Independiente y del Semanario. Poseía una excelente caligrafía, una buena dicción y había leído las obras de los clásicos, por lo tanto, Juan Andrés Gil fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX. En el gobierno del mariscal Francisco Solano López, en la primera etapa también fue designado titular del Superior Tribunal de Justicia. Posteriormente falleció, pero su esposa, doña Escolástica Barrios de Gil, se le debe a ella la primera organización de mujeres, en donde convocó a una asamblea que fue la primera en América con motivo de ayudar de alguna manera a la causa nacional durante la guerra contra la Triple Alianza para que las mujeres donasen sus joyas. Durante el gobierno de Carlos Antonio López, de 1844 a 1870, perdón, de los dos López, se inició una política de puertas abiertas a todos los inmigrantes que tuviesen la voluntad de trabajo y con esa visión contrató a más de 200 técnicos en diversas especialidades con el propósito de potenciar la industria, economía y cultura del país. No obstante, los pocos irlandeses que llegaron tuvieron una connotada representación como el ingeniero Thomas Passmore, quien llegó con los ingenieros ingleses para construir las líneas ferroviarias.
que hasta el día de hoy tenemos vestigios de esa gran obra en Sapucaí. Quizás una de las de los representantes de Irlanda más conocidos y de quien se tiene memoria y que hasta el día de hoy su presencia en nuestro país tiene una connotada actuación, digamos, en todos los medios académicos, culturales y científicos, es Eliza Alicia Lynch. Ella nació el 19 de noviembre de 1835 en Cork. Fue hija de Corina Shornock y de Frederick Lynch. Ingresó en el aristocrático colegio Trinity College y a los 15 años se casó con Javier de Cuatrefalles. Separada de su esposo, se estableció en París, donde conoció a Francisco Solano López y muy pronto ya formó parte de la delegación diplomática que López había presidido desde el año 1853, desde fines de ese año, y que recorrió los países europeos para presentar más que nada no solo sus cartas credenciales, sino el acta de la independencia del Paraguay, y a su vez contratar a técnicos que viniesen al país para modernizar el Paraguay. A su llegada al Paraguay, la Lynch introdujo elementos propios de la moda europea, especialmente impuso la moda no solamente en el vestuario, sino también en el mobiliario, en la cultura y en las artes. Tal es así que su elegancia y delicadeza, la delicadeza de sus modales se constituyó en un aliciente para las damas paraguayas. De su relación con Francisco Solano López llegó a tener 7 hijos. Panchito, nacido en Buenos Aires en el año 1855, y en Asunción nacieron Corina entre 1856 y 1857 falleció ella. Enrique nació en 1858, Federico en 1860, Carlos en 1861, Leopoldo en 1862 y Miguel Marcial en 1866, pero que fue víctima en pleno campo de batalla de un flagelo que no era precisamente bélico, sino un flagelo que destruyó a gran parte de las tropas de los 4 países beligerantes, que fue el cólera. El mariscal López también padeció de esta epidemia, pero se repuso. En su testamento ológrafo del 4 de junio de 1865, Francisco Solano López reconoce a sus 6 hijos habidos con Madame Lynch. Al concluir la guerra, el 1 de marzo de 1870, Eliza se dirigió al Brasil y de allí a Europa. En octubre de 1875, regresó al país con la intención de recuperar las tierras que eran suyas y todos sus bienes, y en una obra denominada Exposición y Protesta, se defendía de las acusaciones, de las calumnias y las infamias en contra de su persona, pero su interés mayoritario era el de recuperar todos sus bienes. Sin embargo, tanto en Buenos Aires, donde presentó su informe, y en Paraguay, no consiguió adeptos. Viajó luego a Europa, de allí al cercano Oriente, y volvió a París, donde falleció el 26 de julio del año 1886, a la edad de 53 años, víctima de un cáncer estomacal. Fue enterrada en un cementerio conocido de París, ¿verdad?, el Père Lachaise, hasta julio de 1961, en que el presidente Alfredo Stroessner decidió que sus restos fueran traídos al Paraguay con la intención
de colocarlos en el Panteón Nacional de los Héroes, pero una campaña, ¿verdad?, en contra de la lynch hizo que sus restos hoy reposasen en el cementerio de la Recoleta. La posguerra. En la posguerra vinieron muchísimos irlandeses, bueno, no muchos, pero sí una cantidad interesante de irlandeses y de descendientes. Por ejemplo, John Paris O'Leary, que fue hijo de irlandés y que se estableció en Asunción después de la guerra, fue asesor económico del Ministerio de Hacienda, se casó con una paraguaya, doña Dolores de Urdapilleta, que fue una residenta, y también durante varios periodos ocupó cargos públicos. Esteban Gallagher se estableció en el Chaco, cerca de Puerto Olimpo, y dedicó su vida a la ganadería y también estuvo casado con una paraguaya y tuvo 17 hijos. O sea que la familia Gallagher subsiste hasta el día de hoy. Gilbert Stephan Cassi, desde muy joven participó en acciones socialistas y cuando vino al Paraguay fundó una colonia llamada Nueva Australia, porque juntamente con varios australianos que habían llegado al país. Otro irlandés también fue Carlos Smith O'Hara, que vino como técnico primero para la destilación de las hojas de naranjo con el fin de obtener la esencia de Petit Grain. Y trabajó bastante en el Chaco. Michael y Edward, James y Anne O'Durning, vinieron los cuatro hermanos y se establecieron también en el Chaco. Solo más tarde quedó Michael y se casó con una paraguaya y sus descendientes se dedicaron también a la ganadería. A inicios del siglo XX vinieron los hermanos Evali, también asentados en el sur del Chaco y dedicados a la agronomía y a la ganadería más que nada. Otros irlandeses que vinieron también a fines del siglo XIX fueron los Cowan y a principios del siglo XX los Pettengill y fundaron empresas comerciales en Asunción y en sus alrededores. Pero yo quisiera hablar también de algunos ilustres descendientes de irlandeses que dejaron, como dije, sus huellas aquí en Paraguay. Por ejemplo, Juan Bautista Hill, que fue nieto de Thomas Hill McGill, hijo del matrimonio Hill Barrios, estudió en la Argentina y al estallar la guerra contra la Triple Alianza prestó servicio en la sanidad militar. En 1874 fue electo presidente de la República y durante su mandato se creó el Colegio Nacional de la Capital, que tiene ininterrumpidamente ha estado hasta el día de hoy. También durante su gobierno se firmó el Tratado de Paz con la Argentina y en 1876 las fuerzas de ocupación argentinos y brasileras fueron sacadas del Paraguay bajo su administración. Otro descendiente ilustre fue Juan Emilio O'Leary, más conocido como Juan O'Leary, que fue un gran historiador, ¿verdad?, y se dedicó a los estudios de la guerra contra la Triple Alianza y fue el que reivindicó la figura de Francisco Solano López y fue denominado, como él lo llamó, el héroe máximo de nuestra nacionalidad. Sus obras fueron estudiadas durante todos los años de la primera etapa del gobierno de Alfredo Stroessner. Agustín Paz Mor, en 1930, descendiente de aquel ingeniero irlandés que había venido con los ingleses
en el año 1855. Él estudió en la Escuela Militar de Aviación y estudió además en Europa y se dirigió el Comando Aéreo durante la Guerra del Chaco. Fue el primer director de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Otros descendientes de ilustres irlandeses tenemos a Juan Bautista Gil, que fue historiador, fue un industrial, numismático, comerciante, miembro de entidades más ilustres del país. Su hija Esperanza Gil, conocida en las artes plásticas, historiadora, participó con sus obras en más de 100 exposiciones y todas sus obras de arte forman parte de prestigiosas colecciones tanto nacionales como europeas. Rosa O'Hara de Venegas es una de las más prestigiosas gastrónomas del país. Carlos Venegas O'Hara es un arquitecto, fue director y profesor de teatro, cine, televisión y oratoria. Juan Porta O'Higgins, un militar diplomático, director del cuartel de la Victoria y asilo de los excombatientes. Fue un diplomático muy renombrado de Paraguay ante varios países. Fernando Regioni O'Higgins, ingeniero, fue diputado nacional. Verónica Serafini Georgetown es una economista y asesora financiera. Enrique Ordurnin es un químico que trabaja en la recuperación del lago de Upacaraí. Enzo Alejandro Doldán fue un prestigioso abogado y militó activamente en las filas del Partido Liberal. Karina Doldán, periodista y conductora de TV, tataranieta de Holdán. Hugo Sosa Pasmón fue juez en lo penal y garantía, fue ministro de Seguridad Interna. Roy Gallagher, quien llegó al Paraguay como representante técnico del Banco Mundial, y su trabajo le permitió elevar el sector pecuario regional y a los más altos niveles de calidad y complejidad internacional. Enseñó e impulsó el desarrollo del rugby en el país. En conclusión, si bien la inmigración irlandesa fue escasa en el Paraguay, los que vinieron dejaron vestigios muy significativos en el país por la personalidad y la relevancia de sus miembros, considerando la calidad de los mismos y su impronta en la historia paraguaya. Por lo que esta memoria se constituye en un merecido homenaje a todos los hijos de Irlanda y sus descendientes que adoptaron al Paraguay como nación propia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mari, por tu exposición. La verdad que es una migración, como has señalado y habíamos comentado previamente, una migración reducida en términos cuantitativos, pero que obviamente merecía mucho la pena traerla aquí a este seminario, también por la relevancia de algunas de esas figuras ilustres irlandeses o descendientes de irlandeses que has ido mencionando a lo largo de la exposición y principalmente al final, pero también por esa importancia que tuvieron las migraciones europeas hacia América Latina en el siglo XIX, pero sobre todo también en el siglo XX, de las cuales la migración irlandesa fue una migración muy potente. Es verdad que no hacia el Paraguay, no tanto hacia América Latina y no tanto hacia Paraguay concretamente, pero sí que fue una migración importante. Yo tenía algunas preguntas. Voy a empezar por la cuestión que has mencionado de la posguerra, que empezaron a venir unos cuantos migrantes irlandeses, algunos de ellos bastante conocidos, y quería preguntarte si pudiste detectar en el transcurso de las investigaciones alguna razón que se repitiese como motivo para viajar, para instalarse en Paraguay, o si se trataba de migraciones muy esporádicas, aisladas unas de otras, sin un motivo que aunase esa migración. Bueno, más bien la migración irlandesa al Paraguay no fue en ningún momento de manera colectiva como otras migraciones, ¿verdad?
si alguna migración ya en la época de don Carlos Antonio López, que fue la francesa que vinieron y se establecieron en la colonia de Burdeos, y otras posteriores, como la inmigración alemana ya después de la guerra, ¿verdad?, que se establecieron hacia San Bernardino, Nueva Germania, etcétera, todas eran de manera colectiva. Sin embargo, los irlandeses más bien fueron de manera individual. En la posguerra tenemos, como dije, el caso más conocido que yo pude detectar en mi investigación fue el caso de Patrick O'Leary. Pero posteriormente sí vinieron, vinieron así como familia, de manera individual, no digamos en base ya a una migración establecida por medios jurídicos, etcétera. Venían solamente a ver si es que podían probar alguna fortuna. Generalmente los inmigrantes, todos los que vinieron al Paraguay, se asentaron primero en Buenos Aires, y como punto de partida fue, porque era el puerto de entrada, como punto de partida fueron algunas provincias del interior como Rosario, Santa Fe, etcétera. Y de por allí entonces sí podían venir hasta el Paraguay. Y eso fue lo que ocurrió no solamente en el siglo XIX, en el XX, sino en los siglos anteriores. La mayoría de los inmigrantes que venían lo hacían de esta manera. Inclusive yo estuve investigando bastante el censo del año 1799 que se dio a luz en 1804 durante el gobierno de Lázaro Rivera, y vinieron muy pocos ingleses, que genéricamente pudieran haber sido irlandeses también, pero no detecté ningún irlandés, y que la mayoría eran más bien españoles y portugueses, que tampoco vinieron de manera colectiva, sino de forma individual, que fue la segunda inmigración, etcétera, a partir del puerto de Buenos Aires en 1776. Y de los irlandeses, como dije, fue bastante escasa, pero reitero lo que dijiste al comienzo, Eduardo, que valía la pena hablar de estos irlandeses, por más escasa que haya sido su representación en el Paraguay. Bueno, Mari, justamente has mencionado la migración francesa. Era un poco la pregunta que te quería hacer a continuación. En realidad ya está respondida. Si había habido algún tipo de proyecto colectivo de la migración irlandesa al Paraguay, que ya has visto que no. Quiero mencionar que en la octava sesión y en la novena sesión del ciclo nos acompañaron Guido Rodríguez Alcalá y Juan Carlos Herkengrauer, que precisamente nos hablaron de esa migración francesa. Guido nos habló de la migración francesa, de la colonización de la colonia Nueva Burdeos en 1855, colonia que acabó en fracaso, y también Juan Carlos Herken, precisamente sobre los Lincoln Farmers, que también fue una colonización británica que acabó en fracaso, ¿no? Y yo justamente tenía un poco la inquietud de saber si había habido algún proyecto de colonización irlandesa en Paraguay con unas características similares. Por lo que veo, no es así. Simplemente te quiero preguntar si aunque no llegó a producirse, hubo algún intento, o si en algún momento Paraguay intentó con Irlanda algún tipo de llamado de irlandeses para venir ir al país. Y en caso de que no sea así, te quería hacer también una pregunta, y es: aunque es una migración muy escasa, en términos cuantitativos, ¿de cuánta gente podríamos estar hablando? ¿Qué cantidad de migrantes pudo llegar a haber en algún momento en Paraguay? Si es que en algún periodo cronológico tenemos algún dato, aunque sea muy aproximado, que debe de ser muy complejo encontrarlo, pero pues, si lo tuviésemos, te agradecería mucho que nos comentases. Bueno, como dije, ¿verdad? No hubo ningún proyecto de Paraguay con Irlanda, no hubo. Inclusive
Y yo estuve investigando bastante sobre la presencia irlandesa en Paraguay y más aún sobre el periodo de la independencia que ocurrió, ¿verdad?, desde 1917-18, después de la Primera Guerra Mundial, hasta 1922-23. Y los periódicos de Paraguay inclusive citan muy poco a Irlanda, como si Irlanda no existiera en el colectivo imaginario paraguayo, ¿verdad? Y ni siquiera en el ámbito académico e intelectual. Muy poco se cita a Irlanda. Y si bien también esa inmigración que nombraste, que lo dijo Herken, que fue un fracaso la inmigración británica, estuve viendo, no hay ni un irlandés del que se quiera hacer memoria. Solamente cité a Passmore, que vino con los ingenieros ingleses para construir la línea férrea en Paraguay, ¿verdad? Y sus descendientes están todavía hasta el día de hoy. Bueno, si podemos dimensionar, digamos, la gran cantidad de inmigrantes que vino al Paraguay, podríamos situarlo después de la guerra contra la Triple Alianza y más que nada, que no fue mucha, la inmigración tampoco fue mucha. Como dije, vino la inmigración alemana, ¿verdad? Los italianos especialmente, y a principios de siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, se nota una presencia italiana, así como cuando vinieron a la Argentina también. Se nota una presencia italiana, especialmente los constructores que empezaron a ofrecer sus servicios en la edificación de nuevas estructuras, vinieron hacia el año 1900, ¿verdad? Y se puede ver en ellos una arquitectura diferente que está poblando las calles principales de Asunción, edificios de familias importantes y que fueron construidas por inmigrantes italianos. Ahora, la inmigración tampoco fue muy, muy grande. No puedo decir una cifra exacta, pero sí hubo una inmigración, como dije, italiana, española, otra vez después de la independencia, ¿verdad? Vinieron bastante españoles hacia principios del siglo XX y se establecieron en Paraguay y más que nada en Asunción. Y también hablamos de una inmigración judía que vino hacia después del pogrom de Rusia, vinieron esporádicamente a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y se ve de forma un poco más masiva antes de la Segunda Guerra Mundial. Son, digamos, las personas, los apellidos de los cuales nosotros podemos identificar. Una inmigración musulmana, hablando de sirios, árabes, etcétera, que vinieron hacia antes y después de la Guerra del Chaco, ¿verdad? Y esporádicamente podemos ver algunas otras migraciones como inglesas, australianas, francesas, pero muy esporádicas. No con un plan así colectivo de venir a establecerse como se hizo ya en la época de Bernardino Caballero, ¿verdad?, con la ley de inmigración que fue promulgada durante su presidencia. Tendría que ver las estadísticas de los años. Hay un volumen que tengo que tendría que ojear y ver las estadísticas del año 1917, que se tiene un número exacto más o menos de los extranjeros que arribaron al Paraguay antes de la Primera Guerra Mundial.
y sucesivamente en los censos posteriores que se puede consultar con el Departamento de Estadística y Censos, en donde no solamente están los paraguayos en esas cantidades, sino también se consignan a los extranjeros. Esos registros, por ejemplo, nos podrían dar una idea exacta de cuántos inmigrantes arribaron al país en diferentes etapas de nuestra historia. Mari, te quería también hacer una pregunta. A veces para los historiadores estas cuestiones que tienen que ver un poco con el sentimiento nacional son difíciles de dimensionar. Pues, cualitativamente se puede trabajar un poco, pero no es sencillo, porque quería hablarte de lo has mencionado, la Irlanda en realidad no se independiza del Reino Unido hasta 1922, una guerra civil entre 1919 y 1921. La independencia formal de Irlanda llega en 1922. Hasta ese momento, obviamente, muchos que hoy podríamos considerar migrantes irlandeses en realidad eran de nacionalidad británica, de Reino Unido. Quería preguntarte si antes y después de esa fecha, 1919-1922, hay algún tipo de diferencia en esa escasa migración irlandesa. ¿Hay alguna diferencia, sea cuantitativamente o sea en el tipo de migrante que llega, si es que la has detectado? Y un poco a colación de esta misma cuestión, consultarte si en la migración que ya estaba en Paraguay, la migración irlandesa o los descendientes de la migración irlandesa en Paraguay antes de 1922, ¿qué sentir nacional tenían? Si ellos se consideraban irlandeses, nacionalmente irlandeses, o si tenían más integrada o más asumida su nacionalidad británica o de Reino Unido y no tenían, no hacían excesiva alusión a su condición como nacional irlandés. Muy interesante esa pregunta, Eduardo. Y sí quiero contestarte diciendo de que estos irlandeses sí tenían un sentimiento muy nacionalista. En los registros que consulté en el Archivo Nacional con referencia a Guillermo O'Higgins, por ejemplo, que estaba emparentado con Fulgencio Yegros, ahí está su árbol genealógico, ¿verdad? Bueno, él dice que es de la isla de Irlanda y católico. Esa era una diferencia interesante e importante. Dentro de la significación de ese contexto nacionalista, en donde no se identificaba como inglés. Lo mismo el ingeniero Passmore. Él intentó, ¿verdad? Isla de Irlanda, no a la isla inglesa, que es importante otro dato significativo. Estoy hablando del siglo XVIII y XIX. Y cuando él viene, dice irlandés de nacimiento, católico. O sea, esa era la diferencia existente entre los irlandeses y los ingleses, ¿verdad? Los ingleses, anglicanos y, digamos, dominantes de la isla de Irlanda. Por lo tanto, antes de su independencia, ellos sí tenían ese sentimiento nacionalista de atestiguar y registrar, que quede establecido eso de alguna u otra manera, que pertenecían a la isla de Irlanda y que eran católicos. Entonces, este sentimiento nacionalista es el que nos lleva a pensar de que existía una separación, ¿verdad? Sí, bien, bien firme en cuanto a que ellos no eran precisamente ingleses por más de pertenecer a la isla británica, o sea, al imperio británico antes de su independencia. ¿Y
¿cuál era la concepción que en Paraguay se tenía de la migración irlandesa o de la descendencia de la migración irlandesa? ¿A través de los periódicos o en algún tipo de fuente se ha podido llegar a suscitar algún ejemplo de cómo veía la población paraguaya o particularmente la población capitalina asuncena, que mencionabas que era donde habían estado, alguna suerte de identidad que los aunase, de identidad colectiva de esa migración irlandesa? Bueno, la población paraguaya y en especial asuncena, donde compartieron con algunos irlandeses, no vieron ninguna diferencia. Era un extranjero más y bueno, y lo respetaban como tal, pero no se hizo mucho hincapié. Yo, como te dije, Eduardo, estuve investigando bastante sobre la parte de la independencia de Irlanda y llegué por lo menos hasta 1923-24, inclusive los primeros periódicos y 5, para saber si había alguna noticia que nos diese una luz acerca de lo que pensaba Paraguay sobre Irlanda, y no encontré absolutamente nada. O sea que fue, como dije, una inmigración así individual, y para el paraguayo era un extranjero más, su vecino que se vino a establecer en el país. Te quería hacer ahora otra pregunta que en realidad ha salido en muchas de las sesiones de los ciclos y que tiene que ver con la cuestión del comercio étnico, con esa característica propia de las migraciones, sobre todo en cuanto son un poco más numerosas. Quizá en la irlandesa no opere de la misma manera, pero a lo mejor sí, te lo quería consultar. Ese comercio étnico, esa tendencia o característica de las migraciones a buscar la manera de importar productos que consumían habitualmente en su país y que en el país de acogida no disponen de ellos, o al revés, de viendo el tipo de productos que se pueden generar o producir en el país de acogida, tratar de establecer un mecanismo para exportarlos hacia el país de origen y aprovechar ese conocimiento, esas redes que podían tener. ¿Hay en el caso de la migración irlandesa algún tipo de producto, algún bien que tratasen de importar o de exportar precisamente aprovechando su condición de migrante irlandés al Paraguay? Bueno, al respecto no encontré absolutamente nada. Lo que te puedo decir, por ejemplo, es que Madame Lynch, sí, ella era la que importaba, pero no precisamente de Irlanda, ¿verdad? Importaba de Francia o de Inglaterra, vestuarios, muebles de Alemania, inclusive vinos, diferentes clases de licores, el coñac, el cointreau, que era el que tomaba Francisco Solano López, después de las comidas, o el oporto, etcétera. A eso me referiría en cuanto a las importaciones, pero que haya encontrado que un irlandés quiera importar algo de Irlanda no existía. Ya, en mi investigación no encontré absolutamente nada. Además, la mayoría de los irlandeses que vinieron después de la guerra contra la Triple Alianza se establecieron en el Chaco y se dedicaron a las actividades pecuarias, ¿verdad? No fueron, digamos, muy comerciantes. Al comienzo, algunos sí se dedicó al comercio, pero no precisamente al comercio de importación o exportación, sino más bien al comercio al detalle de compra-venta. Y establecieron algunos negocios, pero no fueron grandes importadores o grandes comerciantes. Más fueron actividades pecuarias, ¿verdad? Y los que hoy están ya se dedican a diferentes actividades como la magistratura, que vimos a Sosa Pasmoro, a la economía, como Verónica Serafine Jorgensen o Durning, que es un químico, ¿verdad? Dedicado especialmente a la parte científica y tratar de recuperar el lago Pacaraí, como lo estuvo haciendo con su equipo. Pero así de importar alguna
digamos, algo que tenga que ver con su país, o tanto en alimento como mobiliario o vestimenta, no hay. Nos has comentado, bueno, que esa migración irlandesa principalmente fue a Asunción, y también esa parte que fue al Chaco, relacionada con actividades agropecuarias. Quería consultarte si en el curso de tus investigaciones has encontrado alguna migración irlandesa hacia el Paraguay oriental, hacia alguna región del interior del país, o si fueron zonas que no tuvieron ningún reclamo para migración desde Irlanda. Sí, algunos como la familia Jorgensen en un comienzo, y también una rama de los O'Durnin y los O'Hara, se establecieron en las inmediaciones en la región oriental, pero digamos no para algún emprendimiento de potencia, sino digamos establecidos nada más para llevar una vida más bien tranquila y acomodada, pero no muy, digamos, potencialmente económica para levantar una región o una comunidad, no, de eso. Bueno, Mari, por ir terminando, quería hacerte una pregunta más. Una de ellas es algo que es uno de tus campos también de trabajo habituales, que es el de historia de las mujeres. Y si bien es cierto que, salvo la figura de Lisa Lynch, obviamente, y alguna otra, quería preguntarte si en la migración irlandesa que has podido trabajar, has podido encontrar pues, casos de mujeres irlandesas que tuvieran algún papel destacado, más allá de Lisa Lynch, y también un poco el papel, si es que viajaron esposas irlandesas de esa migración de la que nos has ido a hablar, que llegasen al Paraguay, y hubiese algún tipo de característica en ellas, que se dedicasen a alguna actividad concreta, alguna diferencia con lo que podían ser las mujeres paraguayas en la época. No sé si has podido encontrar alguna cuestión sobre esos temas. Bueno, por raro que parezca, la mayoría de estos irlandeses que vinieron al Paraguay vinieron solos. Si eran casados, dejaron sus esposas en Irlanda y vinieron solos. Y la gran mayoría que se estableció después contrajo nupcias acá con paraguayas, ¿verdad? Casi todos. McGill, O'Holden, O'Higgins. Todos trajeron, o sea, contrajeron nupcias con paraguayas y formaron grandes familias importantes, ¿verdad? Y los demás también. No encontré ninguna irlandesa fuera de la Lynch que haya tenido una relevante actuación. No. Y si alguien vino con su esposa, se dedicó a ser simplemente ama de casa, cuidar las actividades domésticas, y no tuvo una relevancia, ¿verdad?, digna así de destacar, o que haya tenido una importante y significativa actuación en algún ámbito de la política o de la academia o de la ciencia. No encontré. Quizás la haya visto, pero no encontré. Bueno, Mari, pues antes de hacerte ya la última pregunta, sí quiero invitar a todos los espectadores de esta sesión a que, si les interesa el tema, no dejen precisamente de visitar, de ir a buscar y leer el trabajo de Mari Monte, que se publicó en el año 2020 en la revista Histopía, una revista argentina, en su número 10. Está disponible en la red, totalmente gratuito, se googlea y se encuentra, porque ahí podrán encontrar gran parte de las cuestiones, y un poco más en profundidad, porque había un poco más de tiempo, de espacio del que aquí hemos tenido, sobre la migración, la presencia irlandesa en Paraguay, la migración y también la descendencia. Y mi última pregunta, Mari, que tiene que ver con las cuestiones que, a tu criterio, están todavía abiertas por investigarse en cuanto a la migración irlandesa en Paraguay. Bueno, obviamente nos has hablado principalmente hasta los años 20, que es donde cerraba un poquito tu investigación,
Entiendo que de ahí en adelante pues hay un campo para el trabajo, pero también en el periodo en el que tú más has analizado, siglo XVIII a los comienzos del siglo XX, ¿qué aspectos se pueden seguir trabajando? ¿Qué fuentes a tu criterio están todavía vírgenes o por estudiarse o que habría que ahondar más en ellas? Por si algún joven estudiante está viendo esto y de pronto le interesa la cuestión, que pueda ponerse con ello a partir de esta sesión. Bueno, generalmente los repositorios que más utilizo para mis investigaciones son el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, especialmente la hemeroteca, o sea, la parte de los periódicos. Y yo pienso de que de por allí habría todavía alguna beta por descubrir en algún documento de los cuales yo he investigado, ¿verdad? Si es que se podría identificar todavía algún irlandés o irlandesa que haya venido a nuestro país y que haya dejado sus huellas en algún ámbito de nuestra sociedad. Yo también les recomiendo, ¿verdad?, a los jóvenes que quieran seguir investigando sobre esto, que una de las fuentes importantes, como dije hace un momento, es los censos que se han publicado a partir del año de los años 60, que están bien establecidos y que allí se pueden consignar a los extranjeros, ¿verdad? Inclusive el oficio o la profesión de cada uno, ¿sí? Y que esas serían, digamos, esos serían los puntos de partida para poder seguir investigando sobre esta inmigración, aunque escasa, pero importante, que llegó a nuestro país. Bueno, pues agradeciendo mucho su presencia en este ciclo a la historiadora Mari Monte de López Moreira, damos por finalizada esta 15ª, esta 15ª sesión del ciclo. Les recuerdo que ya solo nos queda una última, la 16ª, en la que está invitada Elisa Filippini a hacer un repaso sobre la migración al Paraguay, estado y perspectiva actual. Les recuerdo también a todos los espectadores y espectadoras que este es un ciclo organizado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, por el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y por la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, Mari Monte, por haber estado hoy con nosotras y que tengan todos una muy buena tarde.